Aquí tenemos un cadabra salvaje. La gente, con los puntos del canal, en este caso hemos puesto que son por 100 puntos, podrá tirar una Pokéball. Vamos allá, a ver si tenemos opción. Por cierto, cadabra es de mis Pokémon favoritos. Igual, algunos, sobre todo si sois fans de Pokémon, habéis visto por Twitch el canal que retransmite Pokémon en directo. Que es pues, muy interesante ver la serie, pero sobre todo una cosa muy importante que tienen es esa opción de poder capturar Pokémon que aparecen en pantalla. Imaginad que podéis tener eso en vuestro streaming. Pues muy fácil. Estáis en un Just Chatting y de repente... ¡Op! Ha aparecido un Electro. Con puntos del canal, tu audiencia puede jugar a intentar capturarlo. Sí, efectivamente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Mirad, le damos aquí a los puntos y yo le lanzo una Pokéball por 100 puntos. Y a ver qué pasa. Electro... Entra en la Pokéball. ¡Y se ha escapado! Podemos volver a intentarlo. A ver, vamos allá. Electro, por favor. Hazme caso. Quédate ahí. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¿Queréis saber cómo hacer esto? Quedaos en este vídeo. Los pasos a seguir para que tengáis vuestro Pokémon en pantalla individualmente no son muy difíciles, simplemente hay que instalar unas cosillas. Lo que pasa es que en conjunto puede abrumar porque son muchas cosas, así que os pido mucha atención, que sigáis el tutorial 1-1 porque estoy seguro de que podéis conseguirlo sin ningún tipo de problema. Si yo lo he conseguido, vosotros, vamos, de calle. Antes de comenzar, agradecer y créditos a Andy Lippi y su grupo de desarrollo Waldo and Friends, que son unos cracks con el Iron Board, que han desarrollado esta posibilidad para que tengamos nuestros Pokémon en pantalla, así que muchas gracias. Todos los plugins, accesorios y programas que necesitamos para seguir este tutorial os los voy a dejar en enlaces abajo en la descripción por orden según vamos viéndolos en el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vale, por un lado tenemos que instalar el OBS WebSocket, no tiene mayor complicación. Venimos a Go to Download y bajamos hasta encontrar el Installer. Lo descargamos, le damos al ejecutable, tenemos que aceptar los permisos de administrador, siguiente, y debemos asegurarnos de que se está instalando en la ruta donde está nuestro OBS. Una vez instalado, abrimos OBS y encontraremos esto. Yo lo que os recomiendo es que pongáis una contraseña que recordéis y le deis a aceptar. Bien, el siguiente plugin es Move Transition. Lo mismo, venimos a Go to Download, le damos a descargar, se nos bajará este zip y dentro encontraremos un ejecutable. Doble clic, aceptamos permisos de administrador y lo instalamos en la misma ruta donde está nuestro OBS. Ahora es el turno de descargar Iron Board. Ya le hemos dedicado un vídeo en el pasado en Dix, pero os voy a dejar el enlace por aquí abajo. Este software tiene su Intríngulis para instalarlo, así que aquí os pido, como decía al principio, que estéis muy atentos. Venimos a Go to Download y descargamos el primer enlace que vemos. Se nos bajará este zip y tendremos que extraer los componentes en una carpeta que recordemos. Yo la he llamado Iron Board. El siguiente enlace que tendremos que descargar es el Web Request desarrollado por Cristina. Veremos que este nombre saldrá más adelante. Venimos ahí a Code y descargamos este zip. Ahora, abajo, si seguís los pasos uno a uno, encontraréis un enlace a un Discord. Este es el Discord oficial del software que hemos bajado antes, el Iron Board. Por respeto a sus creadores, que ahí tenemos la autoría de los mismos, he decidido no extraer esos enlaces de ahí, porque muchos de ellos también son Google Drives que ellos ofrecen a su comunidad, así que tendréis que entrar en su Discord y buscar el primero de ellos, el Channel Points API. Descargamos. Es un enlace que tenemos directo en el Discord. Y el siguiente es el Timer. Este sí nos llevará a un Drive. Simplemente descargamos el contenido del Drive. Tanto el contenido del Timer, como el del Channel Points, como el del Web Request, os recomiendo que lo guardéis en una carpeta que recordéis. Yo lo he guardado dentro de la misma Iron Board, lo he llamado Iron Board Pokémon. Vale, con esto llevamos ya la mitad del tutorial. Ánimo, que queda poquito. Vamos a configurar Iron Board. Lo que tendremos que hacer es entrar en Iron Board Receiver, en esa carpeta, lo abrimos, le damos permisos de administrador y nos encontraremos un tutorial. Yo os recomiendo que le deis a no. Y recordáis que antes os dije que pusieseis una contraseña en el WebSocket, pues eso es lo que tenemos que incluir en la pantalla que nos sale, esa contraseña. Le damos a aceptar y vamos a conectar con OBS. Pulsamos ahí y en principio, si la contraseña es la adecuada, ya estaría conectado. El siguiente paso es conectarlo con Twitch. Al darle, aparecerá este enlace. Aseguraos de que los tick, las palomitas que aparecen en pantalla, son las que tenéis clicadas todas, menos vía email address, ¿de acuerdo? Copiamos esa URL y la pegamos en un navegador. Ahí nos pedirá autorizar ciertos permisos que realizarán cambios en nuestro canal. Le damos a autorizar y nos dirá que ya está todo correcto. All good, you can go back to ironboard.exe. Con esto, ya podemos darle a connect to Twitch. Y Iron Board ya estaría configurado. Ahora recordáis que os comenté que esos archivos era importante que los guardaseis en una carpeta que reconocieseis. En mi caso era Pokémon Iron Board. Pues venimos al Iron Board y le damos a instalar extensión. Le damos a aceptar y escogemos el primero, que en este caso es el Web Request.
nos dirá que necesitamos incluirle también el transmitter. El transmitter se encuentra en la misma carpeta del Iron Board, en el directorio raíz, y se llama tsl/transmitter.html. Seleccionamos ese, le damos así, y se nos generará un doc. Este doc os recomiendo que lo borréis porque no lo necesitamos para nada. Vamos con el siguiente, install extension, y seleccionamos, en este caso, el timer. Lo mismo, tenemos que decirle cuál es el transmitter, lo seleccionamos, le damos así, y nos generará otro doc que también deberemos borrar porque no nos interesa para no hacernos un lío. Último, venimos a install extension también, seleccionamos el último, que es el de los puntos del canal, el channel points, y exactamente lo mismo, otra vez el tsl/transmitter. Siguiente paso, vincular Iron Board a nuestro OBS. Tenemos que venir a la barra de herramientas, vista, y seleccionamos paneles, paneles de navegador personalizados. Ahí le ponemos un nombre, yo le voy a poner Iron Board para recordar el nombre del panel, y en el directorio URL lo que tenemos que hacer es pegar la ruta de dirección del transmitter, este transmitter tan mágico que hemos hecho alusión en los pasos anteriores. Pues ponemos, en mi caso sería d:// ironboard tsl/transmitter.html. Aseguraos de que el archivo transmitter está bien escrito. Le damos a aplicar y se nos abrirá una ventana. Esa ventana no la cerréis porque entonces si no, el Iron Board no funcionará. Siempre que cerremos OBS y queramos volver a abrirlo para otra retransmisión y buscar este panel del Iron Board, simplemente tendremos que ir a Vista, Paneles y ahí lo tendremos. Una vez que tengamos el Iron Board bien conectado con nuestra cuenta de Twitch y con OBS y bien vinculado en OBS, se pondrán esos tres parámetros en verde. Iron Board 2 puntos, PubSub y Chat. Como comentábamos al comienzo, esto es un desarrollo del youtuber Andy Lippi, así que kudos a él, créditos a él. Tendremos que entrar en su página web, que se llama Waldo and Friends, y descargar aquello que se llama Pokémon and Friends. Para ello nos llevará a una página de Kao.fi, Kao.fi. Tendremos que crear una cuenta ahí y bueno, si queremos donarle algo, podemos donarle para la descarga o podemos poner que le queremos dar 0.00, ¿vale? Tenéis que incluir también los centavos y ya está, lo descargáis y lo tendréis gratuito. Dentro de ese zip veréis que hay tanto una carpeta como un PDF. El PDF son instrucciones, que básicamente es lo que yo os estoy contando ahora mismo, pero bueno, si veis que en algún momento en el vídeo dudáis, también podéis documentaros con ese PDF para que todo sea un poco más sencillo. La carpeta, la misma carpeta, sin abrirla, tendremos que extraerla en la siguiente ruta, que sería Iron Board, Iron Board Receiver PC, ext. Y ya con todo esto, venimos a instalar extensión otra vez, le damos a aceptar y seleccionamos el contenido de esa carpeta que hemos descargado. Tendremos otra vez que decirle que el transmitter está donde está, que no se le olvide, que siempre se le olvida el Iron Board. Se nos generará ese panel. Con ese panel ya lo tendremos todo hecho. Por último, lo que tendremos que hacer es venir a nuestro panel de gestor de transmisión en nuestro propio Twitch, le damos a puntos del canal y venimos a administrar recompensas y desafíos. Ahí veréis que ha aparecido una nueva recompensa llamada Catch Pokémon. Le damos a activar y lo editamos. Podemos cambiarle el nombre, podemos cambiar la descripción, como absolutamente cualquier otra recompensa de puntos, podemos subir también una imagen y podemos crearle un cooldown. Yo no le he puesto cooldown, pero si lo veis interesante, hacedlo. ¿Ha sido para tanto? Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Una vez instalado, veremos que en OBS se genera esta escena que se llama SL Waldo Friends Pokémon. Podemos cambiarle el nombre si queremos. Ahí podemos incluir nuestra cámara, como he hecho yo, y tendremos varios archivos de sonido y varios archivos de sprite. Esos archivos de sonido y sprite es lo que aparecerá en pantalla cuando alguien quiera capturar un Pokémon, así que no los borréis. Con todo esto, ya lo tendríamos disponible para que lo disfrute nuestra audiencia, es súper divertido. Los Pokémon aparecen cada 7 minutos con una probabilidad del 33%. Es decir, no es seguro que cada 7 minutos tengamos un Pokémon, así es un poco más aleatorio, pero sí 100% que cada 21 minutos va a aparecer uno simplemente por pura estadística. De igual manera, si estamos en un Just Chatting distendido y sí que podemos preocuparnos un poquito más del chat y podemos preocuparnos un poquito más del OBS, podemos forzarlo. Podemos venir al chat y escribir admiración poke-start. Ya aparecerá. Aquí tenemos un cadáver salvaje. La gente, con los puntos del canal, en este caso hemos puesto que son por 100 puntos, podrá tirar una Pokéball. Vamos allá, a ver si lo tenemos opción. Por cierto, cadáver es de mis Pokémon favoritos. A ver. Se ha escapado. Bueno, no tengo ni idea de las probabilidades que hay por Pokéball de capturar un Pokémon. Vamos a ver si tenemos suerte ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos pillado! Es el, creo que el segundo o tercer Pokémon que pillo. ¿Cómo sé cuántos Pokémon he atrapado? Pues bueno, una vez que lo hemos atrapado, vemos que dice ahí, tienes 2 Pokémon de 151. Pero también podemos poner admiración Pokédex.
y nos dirá cuántos Pokémon tenemos en nuestra Pokédex. Y si no sabemos si tenemos un Pokémon en concreto o no, que ha aparecido a lo mejor varias veces en pantalla, pues ponemos Pokédex, el nombre del Pokémon, Kadabra, y nos dirá si lo tenemos o no. En este caso dice, ya has capturado anteriormente a Kadabra, y te hace una pequeña descripción. Súper divertido, súper ameno y sobre todo súper interactivo con tu audiencia. Y ya está. Los puntos del canal son una herramienta muy interesante para mantener a tu audiencia retenida por más tiempo y sobre todo terminar de convencer a ese viewer despistadete que llega a tu canal de casualidad. Como sabéis, cuanto más tiempo un viewer esté viendo un streaming, más puntos ganará. Y además, con la suscripción serán el doble. Gracias a este juego, les daréis un aliciente mayor para gastar sus puntos, que a veces pues se quedan ahí en qué lo gasto o en qué no, y sobre todo que se mantengan más tiempo en tu streaming para conseguir esas Pokéball y capturar sus Pokémon. Yo sin más me despido, no sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y que os voy a decir que no sepáis ya, que os suscribáis si os gusta lo que veis, le deis like al vídeo y también no perdáis la oportunidad de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como en el reciente TikTok. En este canal tendréis vídeos de todo tipo.